super chino. Un super chino no es ninguna clase de superhéroe, sino un supermercado cuyos dueños son de origen chino. Un supermercado es un establecimiento donde se venden bienes de consumo cotidiano mediante el sistema de autoservicio. Este es Lu. Lu trabaja en este supermercado. En general, un supermercado ofrece múltiples productos entre los que encontramos fiambrería, carnicería, verdulería y panadería. Una de las cosas que distinguen a los supermercados como este de un almacén de barrio es la forma de exhibir el producto y permitir al cliente que lo selecciona él mismo. También es característica la línea de cajas, donde el cliente lleva los productos seleccionados para pagar su compra. Esta es Patricia, una clienta. A diferencia de Lu, que trabaja en el supermercado, Patricia solo compra en el supermercado. A veces cuando estoy cocinando me doy cuenta que me falta algo y voy al almacén de la vuelta de casa, que es el mismo donde compraban mi abuela y mi mamá. Necesitaba 200 gramos de jamón. 200 de cocina. El almacén, a diferencia del supermercado, tiene la ventaja de tener una atención más personalizada. 200 de cocido. ¿Querías media docena de huevos? Media de huevos. ¿Pero podrán ser blancos, Leo? Solo me quedan de color. Por una cuestión de stock y de espacio, la oferta de marcas y la variedad de productos en un almacén está muy limitada. Los hipermercados, al igual que los supermercados más grandes y a diferencia de los almacenes, están dirigidos al público masivo y poseen la ventaja de ofrecer una gran variedad de productos. En general parten de la idea, como en el caso de Patricia, de que el comprador se traslada a ellos desde distancias considerables, por lo que siempre incluyen una playa de estacionamiento. Al eliminar el mostrador que separaba a los clientes de los productos y mostrar una gran variedad de los mismos al alcance de la mano, el comprador se siente tentado de comprar más. Por sus dimensiones, los hipermercados pueden ofrecer un amplio abanico de marcas y a veces hasta otras cosas como vestimenta, libros, artículos de ferretería y productos electrónicos. Generalmente vengo acá porque tiene de todo y además tiene precios razonables. También me queda cerca de casa. La idea del supermercado se introdujo por primera vez en la Argentina en la década del 60, con la llegada al país de una firma norteamericana. Sin embargo, no pareció que en ese momento el público argentino estuviera dispuesto a modificar sus hábitos de compra y la mayor parte de los primeros supermercados cerraron. Varios años más tarde, ya en la década del 70, finalmente se instalaron con éxito, esta vez con capitales europeos y solo más tarde con norteamericanos y chilenos. A diferencia del tradicional almacén de barrio, y al igual que las grandes cadenas de hipermercados, una de las cosas que caracterizan a los supermercados como este, donde trabaja Lu, es que se encuentran abiertos durante muchas horas, aún los feriados y fines de semana. Y a diferencia de los hipermercados, en general, este tipo de comercios están ubicados en medio de la ciudad, por lo que no es necesario movilizarse una gran distancia para acceder a ellos. Es a partir de aquí que las grandes cadenas de supermercados han agregado locales más pequeños ubicados en los barrios. Otra de las ventajas con que cuentan los supermercados, a diferencia de los almacenes, es la oferta de mercadería a precios muy bajos, ya que por su capacidad de venta, saltean al mayorista y compran sus productos directamente a los productores, pudiendo lograr de esta manera un precio más ventajoso.
A los supermercados pequeños y medianos también se los conoce como autoservicios. Hay 6.900 de este tipo de autoservicios, que emplean unas 7.000 personas. Algunos hipermercados están abiertos más de 12 horas diarias los 7 días de la semana. Hola, señora Patricia. ¿Y los chicos? Están en la escuela, ¿verdad? El supermercado ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana con una velocidad tan sorprendente que la imagen del almacén de la vuelta de casa se va desdibujando día a día.